Sí, eh, estamos aparentemente en víspera de una crisis constitucional, porque aquí las acusaciones son de que involucran al presidente directamente. ¿Y usted cree que le alcancen a las acusaciones? Bueno, hasta ahora lo que tenemos son especulaciones, conspiraciones, dimes y diretes, todavía no tenemos una... Uh, una investigación o, o una información que nos explique qué es lo que ha pasado ahí. Si es que el presidente ha estado involucrado o simplemente que hay poderes paralelos que, y autónomos que han venido funcionando hace mucho tiempo en, el, en las Fuerzas Armadas y Policiales y que ninguno de los gobiernos hasta el día de hoy han sido capaces de desmantelar. Entonces, ¿Esta es una crisis política, pero también es una crisis moral de este régimen? Pero claro, pero yo insistiría en que, más que crisis política, esto puede ser una crisis constitucional. ¿En qué sentido? En el sentido que involucra al jefe de Estado. Jefe de Estado es al mismo tiempo el presidente de la República. Es el jefe de Estado y es el jefe de gobierno, en este caso. Entonces, si involucra al presidente en una situación de fuerte ilegalidad como sería esto, eh, aquí vamos a comenzar a tener a Alan García pidiendo la revocatoria. Hay dos situaciones que pueden haberse dado. Una que el presidente haya sabido de los movimientos de los oficiales involucrados, inclusive quizás lo de Adrián Villafuerte que no se sabe por qué se fue o por qué lo sacaron, y otra que el presidente no supiera nada y que todo se manejaba a espaldas de él. En ambos casos la situación es delicada, porque sí. tendríamos a un presidente, en el primer caso, que está volviendo con las, con las prácticas montesinistas, y en el segundo a un presidente que siendo, habiendo sido militar y siendo jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no sabe nada del tema. Bueno, no se el primer caso. el... La autonomía en las Fuerzas Armadas y Policiales es un tema recurrente en el Perú, esto no es ninguna, ninguna novedad. Es decir, ahí no hay poder del Estado, efectivamente, ahí lo que tenemos es una cantidad de redes que vienen desde muy atrás y que van, trabajan para, para, para sí. Es decir, cuando usted se encuentra con el narcotráfico, en el Perú, esto obviamente que debe involucrar a redes policiales en el Perú y en cualquier parte del mundo, esto uh -huh. no es ninguna novedad. Ahora, las autonomías, las fuerzas armadas y policiales también es un fenómeno recurrente en todas partes del mundo, solo que en el Perú siempre es peor que en otros casos porque el poder, llamémoslo civil, es, es débil. Pero en este caso, digamos, um ¿Qué es lo que uh, uh, lo, lo, lo que hemos visto? Es un enfrentamiento muy fuerte, yo diría hasta desvergonzado, de la Policía Nacional con el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí, eso nunca yo lo había visto. Yo, yo tampoco lo había no, visto. Eso no. Eso de que se diga mentiroso, canalla, canalla y todo lo demás, es muy fuerte. Ahora. ¿Estamos hablando de una conspiración o estamos hablando simplemente de que estaban tratando de salvar, como se dice popularmente, el pellejo? ¿Quién sabe? Difícil saberlo. Claro, por eso es que todo esto son puras especulaciones. ¿Quién sabe qué cosa ahí había? Entonces comienzan a hacer todas las conspiraciones, que ahí estaba el centro de operaciones, de, de espía a la oposición. No, que ahí salió Montesinos. Todo el mundo puede comenzar a, a, hablar, cualquier a cosa. hablar cualquier cosa. Profesor Cotter, pero a usted, le, ¿a usted le queda claro que el Montesinismo ha vuelto a, a las andadas? Bueno, yo no creo que se pueda decir que haya vuelto. Yo creo que sigue ahí, ¿eh? que siempre ha salido estuvo. siempre, estuvo ahí. Es decir, el mismo hecho que. Haya no sé cuántos miles de centenares de oficiales que firmaron, que el, firmaron el acta de sujeción. En ese momento, todos ellos, todos debieron haber sido retirados. Usted no puede confiar en ninguno de ellos. En todos aquellos que han estado en el cogollo montesinista, no es posible confiar en ellos. ¿Por qué cree usted que el presidente Humala no lo sacó? Probablemente por. Bueno, ¿y por qué García no lo sacó? ¿Y por qué Toledo no lo sacó? ¿Y por qué Paniagua no lo sacó definitivamente? Habría que preguntarles. Esto uh, nos genera una, uh, un daño político muy fuerte. Oh. ¿No es cierto? Y genera además dudas como no se habían tenido en estos últimos dos años y medio. Mm. ¿Qué prevé usted? Aparte de la crisis constitucional. ¿Qué es lo que yo quisiera o qué? qué.? es lo que prevé que va a pasar? O, a ver, empecemos por qué, qué quisiera usted. Bueno, que se pongan uh, las pilas eh, y que bajen la temperatura para comenzar. ¿Qué significa bajar la temperatura? ¿Olvidarse del tema? No, de ninguna manera. Pero crear una comisión seria, seria, de investigación, que esté fuera del debate político inmediato y que después. En función a los resultados, que se abra un debate político sobre esto. ¿Qué papel juega, jugó, cree usted, el papel del eh, ministro de defensa? Mire nuevamente, le digo, eh, no, quiero, no quiero alimentar las especulaciones y las los dives y diretes de qué es lo que jugó, qué es lo que no jugó. Quién sabe si es que es cierto o no es cierto. Que él pidió la. La renuncia la del presidente del comando conjunto. ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que el presidente de la República, en todo caso, no tuvo la ayuda suficiente para darse cuenta qué estaba pasando en la policía y en el ejército. Bueno, o pero o si en es la que usted se apoya como asesor de las Fuerzas Armadas, de un individuo que ha sido. Eh, que ha estado en el cogollo de Montesinos, yo no le entiendo para nada. ¿Qué es lo que está esperando? Que... Porque era su amigo personal, le iba a dar toda la confianza del caso. ¿A Dian Biaforte se refiere? Claro. ¿Cómo es que usted le puede dar confianza a alguien que ha estado civil y militar en el, cogollo, en el cogollo de Montesinos? Eso era una mafia. Eso no tiene otra calificación que una mafia que trabajaba para crearse poder y, y riqueza para el, todo el grupo. Ahora. Esto, ¿Dónde está el famoso general que lo andan buscando? ¿Me quiere decir que no lo pueden encontrar hasta el día de hoy? ¿Dónde doctor, está el famoso teniente camión? Entonces, esto, que como usted dice, envuelve o puede llegar a envolver al presidente de la República, genera una desconfianza y una duda que hace que los. Tres expresidentes más el presidente de la república estén en problemas. Uh -huh. ¿No es cierto? Uh -huh. Alan García, Alejandro Toledo, Alberto Fujimori deben estar mirando con interés y riéndose de toda esta situación. Uh -huh. Porque hoyan tu mala hora. ¿Con qué cara puede salir a Pecharlos? Claro. Este, si tiene esto que le genera un problema grave. Bueno, pero. Esto se agrega a otro, a otra cuestión, bueno, que es el señor Fujimori domina a la policía, tiene en su bolsillo a los encargados de custodiarlo. Porque eso, eso sí que es, ellos sí que no tiene perdón de Dios. Es inaceptable. Es absolutamente inaceptable. Que un reo no le haga caso a la autoridad, entonces usted me dice de qué autoridad se está hablando. Y está en la base naval. ¿Le tiene el Ministerio de Justicia o quien sea miedo a Fujimori? Claro. Miedo y al mismo tiempo están confabulados. Para hacerle el juego a Fujimori. Pero por supuesto, si se lo, se lo permiten. O no se lo permiten. O me quiere decir que en la base naval se lo, le hace una guacha y le pasan entre las piernas el, la, las llamadas telefónicas y las declaraciones de Fujimori. ¿En qué parte del mundo se ha visto una cosa así? Un delincuente, porque estamos hablando de un delincuente que hace lo que le da la gana. Entonces, si por un lado tiene usted la cuestión de cómo lo llamamos, el caso López Meneses, más el caso de Fujimori, Fujimori, usted se pregunta de qué presidente estamos hablando. Pero estamos hablando de un presidente que confabula, estamos hablando de un presidente débil. No sé. El resultado es lo que importa. No me interesa si es que está confabulado o no. El resultado es que es una persona que no ejerce la... que no hace ejercer la autoridad del Estado. Que es lo que importa. ¿Por qué no vota a todos los oficiales de la Marina que están involucrados en la prisión de, de Fujimori? Por supuesto. ¿Por qué no saca el ministro de justicia? Pero por supuesto. ¿Por qué no hace un escándalo? ¿Por qué no dice nada? Sobre eso no se ha pronunciado. Sobre eso y muchas otras cosas. ¿no? Doctor Cotter, pasemos entonces de esta situación.